¿De qué es sinónimo? Es sinónimo que vino a visitarnos Cristian D'Alessandro para... Violeta. ¿Qué dije? Verde. No, verde era... Bueno, que ayer estuve con el pañuelito verde porque estuve en Teatro por la Identidad. Les mando un beso muy grande a la gente de Teatro por la Identidad y había mucha gente con pañuelitos verdes, yo inclusive. Estamos hablando de los jubilados con el pañuelito violeta, perdón. Violeta, ahí está. Estoy como descerebrada. Bueno, pañuelito violeta porque nuestros pobres jubilados están en terapia intensiva, Dios santo. Bueno. Es una realidad constante de mucho tiempo. Hay que aclararlo. De años. Hay que aclararlo. Claro. Mi papá vivía, pobrecito, y se murió en el año 92. Y bueno, por eso, si es una deuda, es la de la democracia. Con altibajos hay siempre algún problema. Pero hay que. Vamos a tranquilizar un poco lo que la otra vuelta, esta turbulencia en ANSES que venían, para hacer mención a las palabras del presidente. La turbulencia de que era que se acababa la reparación histórica, que no había plazo de gracia para aquellos que le habían dado plata anticipada. Bueno, esto era hasta el 31 de agosto, Georgina. Sí. Y esto es nuevo, por eso cambiamos un poco el temario. Cámbiame lo que quieras. Pero porque esto es bueno para que la gente sepa. Hasta el 31 de agosto, la reparación histórica era para los que le habían puesto la platita en el bolsillo, que iban a cobrar en el banco y se encontraban con más plata de la debida, tenían que aceptar el 31 de agosto. ¿Por qué? Porque supuestamente, si no, le iban a suspender el pago de ese plus que le daban en concepto del ofrecimiento de la reparación. Ayer, decía ayer, a última hora, la ANSES dio una resolución que extendió por un plazo mayor, o sea, hasta el 31 de octubre, para aquellas personas que se hayan metido en la computadora con un nieto, hijo, pariente, un abogado, hayan aceptado desde la computadora, pero no hayan tenido la posibilidad de ir a la ANSES a poner el dedito que era la huella. El trámite, claro. Sí. Formalizar ese trámite. El trámite consistía en eso. Primero, aceptarlo en la internet, desde la casa, y el segundo paso era sacar un turno en ANSES, ir con el abogado y terminar poniendo lo que es la huella digital en concepto de firma. ¿Qué sucedió? La página de ANSES no funcionaba. Tuvo como un mes y pico sin funcionar. Por ende, los jubilados estaban con la cabeza quemada. Porque no, imagínate, y encima que no saben manejar. Y que claro, no. Imagínate que estaban desesperados. Convengamos que muchos dejaron hasta último momento para hacer el trámite. Somos hijos de rigor, es la verdad. Entonces, hasta último momento esperaron, hicieron esa formalización de la computadora, pero no lo terminaron. Bueno, como la ANSES todavía tiene gente que no la aceptó yendo a poner el dedo, sí, extendió el plazo ¿hasta cuándo? Hasta el 31 de octubre. Solamente para aquellas personas que hayan hecho el trámite previo. Y además, aquellas personas que tengan una enfermedad grave, que pueda ser constatada hasta el 31 de agosto, sí, vamos, con un certificado médico. ¿El 31 de agosto? Claro, claro. Por eso, al 31 de agosto tiene que tener esa enfermedad grave. Ajá. O sea, toda persona, un certificado médico que constate que al 31 de agosto estaba con esa enfermedad grave, pueden hacer el trámite sin este plazo de caducidad. Y para aquellas personas mayores de 90 años, toda persona mayor de 90 años que no haya terminado el trámite no tiene fecha para hacerlo. Que vayan con tranquilidad, con cautela y terminen el trámite, que eso es importante. Dentro de todos los bajones, dentro de todo, esto es una noticia que por lo menos necesita la gente saber. ¿Por qué? Porque se le acababa el plazo y la gente, 500, 1000 pesos que le habían puesto en el bolsillo, se le acababa. Bueno, tranquilidad, prudencia y paciencia, no se duerman en los laureles y que lo hagan. Sí, que los hijos y los nietos tengan paciencia porque con el tema de la computadora, a veces que yo no sé hacer cosas y trámites o me pudre. Claro. Me pierdo porque son lentos, tenés que tener paciencia. Pero es que nosotros, miren, para poder entrar al sistema de un jubilado, tenemos que tener por lo menos el factor de sangre, porque nos piden, y esto es bueno saberlo porque mucha gente no lo sabe, el documento, Georgina, sí, viste que el documento nuevo tiene un numerito que apenas se ve, que dice off-id, off-id. Vos dirás, ¿qué corno es off-id? Y tiene un número largo. Ese número, según me dijeron, es oficina de identificación. Ese número, sí, te lo están pidiendo en muchos trámites que se hacen online.
Entonces vos tenés que tener el documento actualizado con esa oficina y ese número que te pide la ANSES para poder entrar. Eso es importante saberlo. El documento tiene un numerito en el dorso, abajo de ese logo que es como un sol troquelado, que dice OFF-ID. Ese OFF-ID es el número actualizado del documento que tenés en curso. Si vos cambiaste de documento, te cambiaron el número. Y eso te lo pide... Ah, no lo vas manteniendo. No. Te lo va pidiendo la ANSES para poder sacar la clave y poder entrar. Imagínense que nosotros tenemos que hacer toda una peripecia, un jubilado que no tiene acceso a la tecnología, que no hay cursos para tecnología, entonces es mucho más complicado. Pero lo importante en esto es que tienen aquellas personas que aceptaron por internet, pero que no fueron a la ANSES porque no había turnos, porque no pudieron, hasta el 31 de octubre para hacerlo. Luego, para aquellas personas que tienen una enfermedad comprobada al 31 de agosto o mayores de 90 años, van a poder hacerlo sin plazo. Y eso es bienvenido porque le mantienen los 500, los 1.000, 2.000 pesos que le dieron en concepto de reparación histórica. Y tener paciencia, porque hay personas como mi mamá, mamá tiene 89, que vas al banco, mamá no tiene huellas digitales, que se les borraron. Claro, es muy común. En el campo, sobre todo, y eso la ANSES no mira a la gente del campo. Siempre digo lo mismo. La gente del campo con los pesticidas, sacar la cosecha, se les quemaron las huellas. Bueno, pero mi mamá no es del campo y se le gastaron las huellas. Para eso le ponen una crema hidratante, entonces le tratan de meter la huella y empujarle el dedo hasta que le enganche. Sí, pobre gente, imagínate que eso pasa. Y hay exhibiciones de huellas digitales o dactilares para personas que están en situación de que están postradas, que no pueden movilizarse, que con un escribano público, que en muchos casos lo pone el ANSES y lo paga el ANSES, ojo, no todo escribano público, algunos que están en la lista que el ANSES tiene, pueden eximir de ir a poner la huella y que vaya un apoderado. Ajá. Siempre es importante. Y consejo, si tienen que hacer un trámite y tienen que llevar a la persona mayor en un remis, en un taxi, esa persona mayor que trate de no bajar, siempre anoticien al empleado de mesa de entradas para que el empleado de mesa de entradas vaya hasta el taxi, hasta el remis, hasta el auto y que con el documento y el portasello, el coso de para poner los sellos, la funda, la almohadilla, ahí le ponen la huella sin tener que bajar del auto. Ah, bueno, mira qué es bueno. Es un lindo servicio que eso es bueno saberlo. Eso no sabía. Tienen que exigirlo. Si no lo exigen, no le van a dar bola. Perdónenme. Y el que no llora no mama. Y sí. Somos hijos de rigor. Tanto para un lado, tanto para el otro. No voy a decir el que no afana es un gil porque bueno, no está dentro de los planes. No está dentro de nuestro código. No está dentro. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor, Georgina. Gracias, querido. Un beso a todos mis viejitos jubilados queridos. Vamos por eso. Noticia de último momento, Carlitos.